Na Gemara e Tanit escrito em Rosh Chodesh Av em Pesamos de não em Sudam Afseket não necessita de proibido de tomar vinho e também carne. Falou uma sorrita sobre vinho. A sorrita escrito aí era Tisha B'Av lo yochal basar lo ishteya. Este é Salahá. Pero costumbre es de no comer carne de los jodes. Pero vino, a Yerushalmi dice, si hay mujeres de no toma vino, cuando empezar los jodes, es costumbre bueno, porque en este, en Tisha B'Av, pasca Eben Ashtia. Eben Ashtia ya yored chama el vino, baja ahí el vino, de Menashim a la Mizbeach. Entonces, a Shulchan Aruch dijo, yesh noagim de no toma vino en esta semana de Tisha B'Av, algunos de los jodes, algunos de 17 Betamuz. Entonces, pero a Shulchan Aruch dijo, depende de la costumbre, no dijo más de este. En Yerushalayim era de costumbre de tomar vino hasta Erev Tisha B'Av. Es decir, no hay esta costumbre de no tomar vino. También en Shulchan Gavua escribió de costumbre de tomar vino. Entonces, esta cosa de tomar vino no tiene que ver, no tiene conexión con no comer carne, de dos cosas diferentes. Por este motivo, cada uno se va con su costumbre. La costumbre más famosa es de no tomar vino de los jodes Av. Pero uno tiene otra costumbre, tabo alav, verajá también. Ahorita yo quiero decir una cosa que está poco fuerte. Hay libros modernos de estos 50 años últimos de él escrito, de ellos dicen, de Shulchan Aruch dice, de necesita decir Nahem en tres tefilot. Yo quiero decir, estos libros modernos de saber está contra Bet Yosef. Bet Yosef dijo muy claro que Nahem necesita decir el Mincha. A Shulchan Aruch no dijo nada, Shulchan Aruch dijo, de en Tisha B'Av dice Nahem, no dijo que tefilá. Si es Shachrit, Arvit o Milchá, ellos dijeron, si no dijo, ¿qué? Estos todos. ¿Por qué? Mejor decir, que la Shulchan Aruch base de la Bet Yosef. El Bet Yosef dijo solamente el Milchá, entonces también la Shulchan Aruch solamente el Milchá. ¿Para qué cambiamos? Decir la Shulchan Aruch Bet Yosef no está en el mismo camino. ¿Quién es el autor de Bet Yosef? El Shulchan Aruch. El mismo Shulchan Aruch. Entonces, ¿para qué hacemos contradicción? La más lógica es de decirlo en Milchá. Entonces, esta es la cosa lógica. Hay muchos rishonim de dicen de es solamente Milchá. Primero es Agaonim, Rabbeinu Yitzchak ben Giat, Rabbi David Abu Daram, Rabbeinu Saadia Gaon. Segundo Arosh puede probar de Sassi, Sefer Arokeach, y Mazor Vitri, es Rashi, Shutmari la Hadashot. Etc. Toda esta costumbre de decir solamente el Milchá tiene base sólido. Entonces puede seguir con esta costumbre de la base de él, ¿quién es? Abet Yosef. Milchá de Tisha B'Av, no es.